Ha muerto. El devastador llanto de Ana Obregón que pone en alerta a España. Aunque Ana Obregón esté muy feliz por el nacimiento de su nieta, hay cosas que la ponen mal. Las críticas por la situación han sido muchas y por eso ella se aferra a todas las personas que le demuestran su apoyo. Desde que salieron las primeras fotos con su nieta, la presentadora ha sido tema de debate. En un principio se abrió la duda de si la pequeña bebé era hija de ella o si había utilizado el ADN de su hijo Alex Lecchio para cumplirle su último deseo. Durante la semana pasada, la presentadora decidió confirmar que la niña tiene el ADN de su hijo. Para lograr cumplirle el sueño a Alex Lecchio, Ana Obregón tuvo que irse a Estados Unidos para alquilar un vientre. El método fue muy criticado por varias figuras importantes en el ambiente. En España este proceso no está considerado legal, ya que la mujer que lleva en su vientre un hijo se convierte automáticamente en la tutora legal. Aunque Ana Obregón se ha querido mantener al margen de todo lo que está pasando, los comentarios le llegan. Por esta razón, la actriz decidió permanecer un tiempo más en Estados Unidos hasta que todo se calme. En medio de esto, hay varias figuras del ambiente que se han mostrado muy cercanas a Ana Obregón. Ana Rosa Quintana y Tamara Falcó fueron solo algunas de las que se pusieron del lado de la actriz. Ante esto, durante este domingo, Ana Obregón recibió el apoyo de otra persona importante. Paloma Cuevas decidió compartir una story del libro El chico de las musarañas, que relata la historia de vida de Alex Lecchio. Aunque fue un gesto muy simple, la novia de Luis Miguel quiso demostrar que se encuentra totalmente del lado de Ana Obregón, quien seguramente toma esto como un apoyo muy grande en medio de tantas críticas. Paloma Cuevas quiso demostrar que se encuentra totalmente del lado de Ana. No es la primera vez que Paloma Cuevas tiene un gesto con Ana Obregón. Ana Obregón y Paloma Cuevas han tenido pocos momentos juntas en directo. Sin embargo, se dice que entre ellas tienen una gran amistad y que cada tanto se reúnen para compartir momentos.